Puede que mires a tu alrededor y pienses que vamos de mal en peor. Sin embargo, muchos datos dicen que el mundo está mejor que nunca en la historia de la humanidad. Bill Gates es de los que mantienen esta postura y la argumenta con numerosos gráficos. ¿No te lo crees? Pues echa un ojo y juzga por ti mismo. El porcentaje de personas en el mundo que viven en extrema pobreza se ha desplomado en las últimas décadas. Mientras en 1950 el 50% del planeta estaba en esas condiciones, hoy lo es solo el 10%. En México, sin ir más lejos, bajó de casi 13 millones de personas en 2010 a poco más de 9 en 2016. Y sabemos que sigue siendo muchísimo, pero el avance ha sido tremendo. En este gráfico de Our World in Data puedes ver la tremenda mortalidad infantil que había en 1800, cuando 4 de cada 10 niños morían en sus 5 primeros años de vida. Ahora, gracias a los avances en salud, es solo una pequeña fracción de lo que era. Pero no solo cada vez hay menos muertes infantiles, sino que los niños y niñas cada vez acuden más a la escuela. Actualmente el 90% de los niños del mundo van al colegio, y esto es un gran triunfo. No hay más que recordar cómo Malala fue tiroteada porque los talibanes no permitían la escolarización femenina. La educación es la garantía más fiable de un futuro mejor. Los avances en salud se notan también en la esperanza de vida. Si observamos los datos de 1900, vemos que la esperanza de vida ha aumentado 40 años. Hoy vivimos más que nunca y en mejores condiciones. Y parece que estos datos aumentan progresivamente. Si hoy tienes menos de 30 años y esta tendencia continúa, ¿podrás vivir más de 100 años? Quizá puedas pensar que si morimos menos, el mundo tendrá cada vez más y más gente, y tendremos un planeta sobrepoblado con todos los problemas que esto acarrea. Sin embargo, el nivel de crecimiento está cayendo de forma brusca, como puedes ver en este gráfico, ya que a medida que más países tienen acceso a una mayor salud y educación, la tasa de nacimientos baja. Incluso en algunos territorios como Europa se espera un crecimiento negativo, es decir, que haya menos habitantes en unos años. La tasa de fertilidad ha bajado desde los casi 5 hijos por mujer en 1955 hasta los 2,5 de la actualidad. Hay un número cada vez mayor de mujeres que son elegidas en cargos de importancia alrededor del mundo. Un dato que no nos tiene que contentar, sino que nos tiene que seguir alentando hacia la igualdad real. Además, en el último año hemos visto un avance sin precedentes en la concienciación, gracias a movimientos como el Me Too. Hoy las mujeres estamos mejor que nunca, pero esto solo es el principio del camino. Hasta 100 países protegen hoy con sus leyes los derechos de la comunidad LGTBQI, y aunque no es suficiente, ya que queda mucho por hacer en países donde sigue siendo delito ser homosexual, el avance con respecto a hace tan solo 25 años es tremendo. Imaginemos dónde estaremos en los próximos 25 años. Esto ya no tiene vuelta atrás. El precio de la energía solar se ha desplomado en los últimos años, superando incluso las expectativas más optimistas. Y el precio va a seguir cayendo a un ritmo exponencial, como pasa con toda la tecnología. La eficiencia de las células solares va aumentando exponencialmente año tras año. La adquisición de coches eléctricos aún no es mayoritaria, pero a medida que vayan duplicando su autonomía en kilómetros, no habrá ninguna ventaja en comprar un coche a gasolina. Serán más caros, se romperán más y encima tendrás que pagar por el combustible. Expertos dicen que en tan solo 7 años, hasta el 25% de los coches que circulen serán eléctricos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial vivimos el mayor periodo de paz de la historia de la humanidad. Es cierto que hoy en día vivimos conflictos bélicos que causan la pérdida de miles de vidas, pero también que estos datos no son ni comparables a los de hace un siglo, y mucho menos a hace más. Esto no nos tiene que contentar, sino animarnos a seguir esforzándonos por lograr la paz en todos los pueblos de la Tierra. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido un nivel de progreso tal que la mayoría de nosotros vivamos mejor que los reyes de hace un par de siglos. La tecnología está logrando avances incomparables en la historia de la humanidad y estamos a las puertas del siguiente gran paso, la inteligencia artificial y la robótica. Ambas nos harán elevar la productividad y el bienestar a niveles nunca vistos. ¿Estás preparado para verlo? Nosotros sí. Aún queda mucho trabajo para que vivamos en el mundo perfecto, pero estos datos hacen que veamos el futuro con optimismo. Hace poco hicimos un vídeo que se llamaba 10 pruebas de que el mundo va a peor. Si eres de los que ve el vaso medio vacío, quizá quieras echarle un ojo, o quizá quieras hacerlo para ver los dos puntos de vista y luego sacar tus propias conclusiones. ¿Eres de los que cree que el mundo va a mejor poco a poco? Déjanoslo en los comentarios.